Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que al ver al hombre caído en la muerte, quisiste redimirlo con la venida de tu unigénito. Concede a quienes profesan humildemente la fe en su encarnación, participar también en los bienes del Redentor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días, una vez que Ana hubo destetado a Samuel, lo subió consigo junto con un novillo de 3 años, unos 45 kilos de harina y un odre de vino. Lo llevó a la casa del Señor, a Silo, y el niño se quedó como siervo. Inmolaron el novillo y presentaron el niño a Elí. Ella le dijo, «Perdón, por tu vida, mi señor». Yo soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante ti, implorando al Señor. Imploré este niño y el Señor me concedió cuanto le había pedido. Yo, a mi vez, lo cedo al Señor. Quedé, pues, cedido al Señor de por vida. Y se postraron allí ante el Señor. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es, mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor, los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz a 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se sienta entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Rey de las naciones y piedra angular de la Iglesia, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres,
en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, muy curiosa que nos la pongan ahora, es de este libro de Samuel. Es precisamente la madre de Samuel, que habiendo ido al templo, allí había pedido tener un hijo, ella que no tenía hijos, ya tenía edad de tener hijos. Y aquel Elí, el sacerdote, que no era mala gente, sus hijos sí, serán todo un escándalo para el pueblo de Israel y serán de los más influyentes en su época. Este Elí se encuentra a esta mujer que está llorando, pidiendo a Dios por un hijo, y es aquella que él se equivoca en la percepción y la ve como una borracha que ha entrado al templo y la quiere sacar. Y ella le explicará que no, que está llorando al Señor pidiendo un hijo. Bueno, al final será el sacerdote Elí el que bendiga a esta mujer y esta mujer tendrá un hijo. Y aquí ya nos explica que después, ya que hubo destetado al niño, y se supone que bastante después, al cabo de unos pocos años, vuelve de nuevo con un novillo de 3 años, 45 kilos de harina, un odre de vino, se lo lleva a la casa del Señor y el niño lo deja como siervo, lo consagra al Señor, lo deja como siervo del templo, como diciendo: esto es un don tuyo, te lo devuelvo y te lo consagro a ti. Eso que puede parecer extraño y duro, es lo que hacemos los cristianos con el bautismo. Reconocemos que es un don de Dios cada hijo que tenemos y en el bautismo lo consagramos a Dios. No lo dejamos en la iglesia, pero sí lo consagramos. Bueno, sí lo dejamos en la iglesia. En la iglesia no material, pero sí en la iglesia. Entra en la iglesia como consagrado de Dios para que viva una vida santa y en Cristo pueda llegar a la salvación eterna. Eso es lo que hacemos en cada bautismo. Pero aquí es, de alguna forma, modelo de lo que es tanto Juan Bautista, sobre todo el precursor. Tampoco Isabel puede tener hijos y pasa a ser el gran consagrado y sacerdote de Dios para preparar los caminos al Señor. El Evangelio de hoy es el Magnificat, la gran oración que hace la Virgen allí junto a Isabel cuando la va a visitar. Y es un texto que, bueno, se ha discutido muchísimo porque esto es una reinterpretación teológica. María no podía hacer este texto, tonterías. María tenía buenísima formación religiosa, conocía bien el Antiguo Testamento y todo lo que sale aquí es un resumen en el fondo de lo que del Antiguo Testamento, y entonces encaja con lo que es María, pero del Antiguo Testamento, pero de cara al Nuevo. Y así hay muchísimos temas que salen en el fondo, no de forma totalmente clara, ni es exactamente lo mismo, pero muchas cosas salen en el Padre Nuestro. Este proclamar la grandeza del Señor, el alegrarse en el Salvador: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Nos hablará muchas veces aquí de la misericordia. Recordemos que con esto de la misericordia ya está hablando también del que es la misericordia. Es Dios, pero Juan quiere decir Dios hace misericordia. Y está hablando de Juan Bautista como el precursor, aunque no nos demos ni cuenta en este Antiguo Testamento. Y de su misericordia,
que llega de generación en generación, no es lo que pedimos en el Padre nuestro. Su misericordia perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o los pecados de los demás. Y cuando dice su nombre santo, no decimos santificado sea tu nombre, y que venga tu reino, y este reino no es este auxilio que había prometido a Israel, el nuevo Israel, el reino de Dios que viene a nosotros y viene por Cristo. Auxilia a Israel, su siervo. En el fondo es un canto de alabanza y para nosotros un canto que es también para que nosotros reconozcamos toda la acción de Dios en María y en los humildes. Es curioso que María diga que todo eso viene por la humildad de su esclava. María es la persona humilde. Humilde es aquella que se sabe poner en su sitio y que deja toda la gloria a Dios, aunque hace el estilo, dejádmelo decir así, mal dicho, pero bueno, el estilo de los jesuitas, que es entender que todo es gracia y todo es obra de Dios, pero hemos de actuar de tal forma que todo, como si todo dependiese de nosotros. Esa es la auténtica humildad. La humildad que hace ponerse en el último lugar, pero ser la más grande. Y esa es María. Ha mirado la humildad de su esclava, pero esa humildad que quiere decir que ha puesto a Dios donde tiene que ponerlo, en el primer lugar. Por eso es humilde. El humilde no es aquel que se hace pasar por poca cosa, sino el que sabe cuál es su lugar, y su lugar es el último ante Dios. Y quiere decir que pondrá a Dios por encima de todo. Él hace proezas, Él es capaz de todo, el Señor. Y sobre todo esta mentalidad derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A estos humildes, Juan Bautista, Isabel, la misma María, son humildes porque ponen ante todo a Dios, pero son despreciados por el mundo. Y el mundo cree que la auténtica felicidad, lo más importante es el poder, el dinero, el estar por encima de los demás. Y nos lo hace entender muy bien el Magnificat. Dispersa los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos. Eso que a nosotros nos cuesta de entender, porque creemos que los poderosos lo son y lo serán siempre. Y vas viendo todas las figuras de los poderosos y todas caen. De los que eran los grandes poderosos hace 30, 40 años, no queda casi ninguno. Todos han ido cayendo. Lo que pasa es que mientras son poderosos parece que sean algo. En el momento en que lo sacan del poder, en el momento en que pierden toda esa influencia, ya no son nada. Se piensan que son algo y no son nada. Y eso lo vemos tanto en los que mandan a nivel económico como los que mandan a nivel político. Todos caen antes o después. Se creen que gobernarán siempre, que siempre estarán en el poder, en el candelero. Y no es verdad. Van cayendo y después te das cuenta de que no son nada y ante Dios menos que nada. Y sin embargo aquellos santos que han sido los humildes, los que han puesto a Dios sobre todas las cosas, pasan a tener el trono de la gloria que dura eternamente. Invoquemos confiadamente al Padre en nombre de Jesús, que viene a traernos la buena nueva. Pidámosle que escuche nuestra oración, para que toda la Iglesia se sienta reconfortada con la nueva venida de Cristo. Oremos, te rogamos, óyenos. Para que el Señor manifieste su salvación a cuantos aún no conocen a Cristo, oremos, te rogamos. Para que el Señor manifieste su salvación, perdón, para quienes de tiempo de nada
Reine en este tiempo que llegará de Navidad, reine la paz en todas las naciones. Oremos. Por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, oremos. Para que el Señor Jesús, con la gracia de su venida, nos colme de gracia y nos libre de todo mal, oremos. Y acoge, Padre, las súplicas de tus hijos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Traigo junto al pan y este vino, la alegría que tengo de servirte, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, para que purificados por tu gracia quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. Y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia, en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Roca Casola, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Latiendo vivo en un silencio amante, postrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo en vida con. Silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas, como hostias vivas. Sencillo y cierto, ser hostia pura, inmensa en su secreto, feliz y pleno, ajeno a las miradas, como una hostia que la transfigurada, silenciándonos. Nos fortalezca, Señor, la participación en tu sacramento, para que, acompañados por las buenas obras, merezcamos salir al encuentro del Salvador que viene y recibir el premio de la bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.